Nosotros sabemos, hay una alajá de revisar todo lo que la persona come, que no tenga gusanos, que no tenga insectos, que no tenga nada. Ahorita la pregunta es, ¿hasta qué nivel la persona necesita revisar? ¿Qué es lo que la persona necesita revisar? ¿Y cuándo la persona no necesita revisar? Entonces, hay cosas que son muy, lo más fácil de fijar es, en el caso que la mayoría de las veces tiene gusanos, digamos en los higos, en la mayoría de los países del mundo, casi siempre están agusanados. En ese caso, es muy fácil saber, esa se necesita revisar, es una alhaja de la Torah, porque la mayoría de las veces tiene, la persona tiene de verde, revisa. Ahorita en un caso que no se consigue casi nunca, que es una vez en 1000, ahí seguro que no hay que revisar porque la persona no necesita sospechar sobre casos tan lejos. Entonces la pregunta es, en el caso del medio, que no la mayoría de las veces se consigue, sino una minoría, ¿cuál es la alhaja en minoría? Entonces, la lógica, lo normal sería, nosotros tenemos una regla, vamos detrás de la mayoría en toda la Torah, si la mayoría de las veces no se consigue, necesitaría ser mutar. Vienen los ajronim, traen una raya de la alhaja de los pulmones en un animal. Nosotros sabemos, en una shejita hay que revisar los pulmones que no tenga ninguna sirja. La sirja es hacer animal que se llame terefa. Esa alhaja de revisar los pulmones, dice Rashi, claro, la mayoría de los animales no tienen sirjot, pero aún así necesita revisar. ¿Por qué? Dice Rashi, eso se llama miut amatsui, una minoría que se consigue. Una minoría que se consigue, eso hay que revisar. O sea, la pregunta es, ¿qué porcentaje, hoy en día que tenemos ya encuestas y podemos revisarlo bien, cuál es el porcentaje que hay que revisar sobre un miut amatsui, sobre una minoría, que se llama una minoría que se consigue, que eso sí la persona necesita revisar? En el Rivash está escrito, el miut amatsui es muy cerca a la mitad. Eso demuestra que es más de un 40%. Para tener que revisar algo por una minoría, es decir, que la minoría sea más de un 40%. En Mishkenot Yaakov trae una reayá de alajot de Terumá y Masro. Dice una persona que agarró un barril y él dijo, este barril, yo de él voy a sacar, toda mi terumá va a ser en ese barril. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que cuando una persona tiene vino, él necesita sacar uno de 10 maaser, uno de 100 para terumá. Necesita dar parte de eso a los Kohanim, a Levín. ¿Él qué hace? En vez de tener que sacar de su mismo barril ese vino que está haciendo, él agarra un barril y dice, ese barril tiene 100 litros. Esos 100 litros están destinados para de aquí en adelante sacar Maaser. Cada vez que necesita sacar Maaser, dice que los 5 litros estén ahí. Los 10 litros de Maaser están ahí. Y así él logra que pueda usar todo. Dice la Gemara, en ese caso necesita revisar que el barril no se volvió vinagre. ¿Cada cuándo necesita revisar? Dice la Gemara, una vez, 3 veces al año, en 3 fechas, dice la Gemara. Ahorita, trae el Mishkenot Yaakov una prueba. En la Gemara Masot Bavatra dice, ¿qué porcentaje de vinagre hay en un vino? Cuando una persona vende un vino, ¿cuánto porcentaje de vinagre es común que se consiga en ese vino? Dice la Gemara, uno de 10. De cada 10 barriles que yo compro, si conseguí uno con vinagre, es común y no se llama que el otro me engañó y no puedo tener ninguna queja. Porque en el negocio de vino es normal que uno de cada 10 sea vinagre. Si este es el camino, dice, es prueba que uno de 10 no se llama una minoría que no hay que revisarla. Porque si la Gemara me dijo que hay que revisar y las posibilidades que pase son uno de 10, si es así, nosotros vemos que uno de 10 ya se llama miut amatsui. De ahí sacó y fijaron que 10%, si se consigue de 10%, uno de cada 10 se consigue con tolaim o con bichos o con lo que sea que no se pueda comer, hay que revisar. ¿Cuál es el problema de este camino? Que no dice la Gemara cuál es la alhaja cuando hay menos de 10. No, la Gemara dice que uno de 10 hay que revisar, uno de 9 no sé. ¿Cuál es la alhaja en ese caso? Sobre esto viene Rabeliashib y dice uno de 4, un 4% que se consiga con gusanos hay que revisar. Nissim Carlit dice uno de 5, Rav Vosne dice uno de 6. Son muy pequeños los porcentajes para no tener que revisar. Pasamos al Manuel y lo dice otro camino. Él dice, la Emma nunca habló de porcentaje. ¿Qué quiere decir un miut amatsui? Que en una compra normal que la persona compre, es común que consiga uno con bichos. Vamos a traer el caso. Una persona que compra lechuga. Entonces puede ser que en 10 hojas de lechuga él no consiga gusanos. Pero normalmente en una compra de lechuga un poco importante, va a conseguir algo con gusanos. No va a conseguir 100% limpio. Si es así, eso se llama, que es algo que es probable que tenga gusanos, hay que revisar. En los animales de Shejitá, todas las Shejitot del mundo nunca les sale 100% kasher. Siempre salen animales con terefa y los necesitan, no los pueden comer. Que ven que siempre sale un porcentaje que no sea kasher, en ese caso yo no le puedo pedir, en ese caso hay que revisar. Y así en todo.
Por lo tanto, en la halajá de los gusanos y todo esto, algo que es común, que se pueda conseguir gusanos, que se ha conseguido de una manera común, la persona tiene un deber de revisar lo que no tenga gusanos. Y ya se hicieron varios libros con encuestas e investigaciones, cuál es el nivel exacto. Lo mismo va a ser sobre chatnés. Si uno de cada 10, si un 10% se ha conseguido con chatnés, ahí seguro que tiene que revisar. También menos de eso va a tener que revisar porque es algo que se consigue. Solo en marcas que nunca se consiguió, ahí va a ser otra halajá.